Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches, Denis. Buenas noches, bienvenidos, ¿qué tal cómo Buenas están? noches. Buenas noches. Noches, ¿qué tal cómo están? Un gusto saludarles, Hola. bienvenidos todos, esperando pues que se encuentren bien, ¿verdad? Ya culminando pues la semana, ya después de haber tenido un pequeño descanso, ¿verdad? Hemos iniciado ya labores y pues damos continuidad a lo que es esta capacitación, a este webinar, ¿verdad? Siempre relacionado a todo lo que se refiere de hojas de cálculo de Microsoft Excel, ¿verdad? El día de ayer dimos pues como una pequeña apertura acorde a la temática relacionada a validación de datos, un tema bastante bonito, muy interesante y pues vamos a iniciar pues con la etapa 2 de la temática de validación de datos. Les compartí hace un momentito el archivo, aunque sí sé que se los había mandado el día de ayer, ¿verdad? Lo cual no alcanzamos a tocarlo, pero anexé otras hojas de cálculo también con el objetivo de reforzar, ¿verdad? Un poco más lo que es la parte de ordenar datos. Entonces ahí va más o menos como de 6 a 7 hojas de cálculo. Si ustedes se fijan, ¿verdad? El archivo está incorporado pues de esa manera. Bien, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla, perdón, antes voy a pasar lista. Vamos a pasar lista. Ok, bien. Arnulfo Franco. Buenas tardes, bienvenido. César Mauricio. César, Presente. gracias. Douglas Malvin. Presente. Buenas noches, Denis. En mi caso, por ahorita, ojalá voy a estar de oyente porque todavía voy de camino para mi casa. Ah, ok, gracias por entonces informarme, ¿verdad? Porque sí, ahora pretendo que también me compartan sus pantallas, pero lo vamos a tomar muy en cuenta. Erika Mercedes. Fernando Antonio. Fernando Antonio. Flor de María. Griselda Guadalupe. Griselda Guadalupe, Harris Remberto, ¿será que no me escuchan o sí me escuchan? Sí, le Sí, la escuchamos, escuchamos. Michelle. Ah, Le escucha. como no escucho el presente, digo yo quizás, ¿será que no me escuchan y yo hablando? Muy bien, Harris Remberto, no, ¿verdad? Jessica Yamilet. Gracias, Presente. Ok, Harry sí está, ¿verdad? Ahí lo escuché. Julio César. Julio César. Ok. María Magdalena. presente. Gracias. Marlene Lisset. Presente. Gracias. Olimpia Abigail. Presente. Sonia Evelyn. Presente. Sonia Maribel. Presente. Tito. Buenas noches, Buenas presente. noches, ¿qué tal? Yesenia Azucena Presente. y Sonia Elizabeth. No sé si tal vez por el chat me escribe Sonia, ahí me avisa, ¿verdad? Erika, no sé si ya se incorporó. Fernando, bueno, vamos a pasar los de. Sí, ya. Gracias. Flor de María, presente. Erika, sí, ¿verdad? Ok. Sí, ya aquí. Muy bien. Espero que ya tengan listo el archivo. Bien, vamos a revisar entonces, ¿verdad? Parte de la
parte de lo que sería, ¿verdad? Siempre relacionado a validación de datos, la parte número 2, ¿verdad? Algunos conceptos, pues los mencionamos el día de ayer, ¿verdad? Conocimos, pues, la definición de validación de datos, más que todo, pues, porque se encarga de poder restringir, de poder incorporar. De poder incorporar ciertas reglas, poder incorporar ciertos criterios dentro de una base de datos. Y esto es pues con el objetivo de preparar, ¿sí? Dentro de lo que es la administración de una base de datos, pues, y en la preparación de la misma, muchas veces usted puede delegar un documento, un libro a otros colegas. Y de esa manera, pues, poder establecer qué tipo de información exacta usted necesita. Pudimos revisar, ¿verdad?, las diferentes maneras de poder establecer criterios. Hay ciertos criterios, pues, que Excel ya nos lo provee. Por ejemplo, una validación de datos para cierto rango donde usted ingresa tal vez las horas o controles de ingreso de sus empleados. Valores enteros, valores decimales, valores negativos, una fecha en todo caso. Y pues también definimos por ahí cierta información que usted puede depositarla a través de un objeto lista, el cual necesita crear primero un rango de celdas con un nombre para poder incorporarlo a la misma herramienta de lista. Entonces, hay una variedad, ¿verdad?, de elementos que nosotros podemos incorporar dentro de una tabla y de esa manera, pues, darle, ¿verdad?, realce a nuestra base de datos. Como mencionábamos, ¿verdad?, esto pues siempre con la idea de compartir un archivo, ¿verdad?, a través de una red. O en una corporación, ¿verdad?, usted delega un libro, le asigna a X usuario una hoja de cálculo, la hoja de cálculo A, a Y usuario, la hoja de cálculo B, ¿sí? Y va recopilando, pues, la información. Ahora, esa restricción, pues, todo va a depender del tipo de información, pues, que usted necesite. Bien, en cuanto a la validación de datos, ¿verdad? Parte 2, vamos a mantenernos, pues, siempre con el mismo objetivo, ¿verdad? Poder hacer uso de esta herramienta, con la idea de restringir, ¿verdad?, de limitar información, pues, para que sea más idónea o para que sea más exacta en todo caso. Ahora bien, vamos a mencionar el siguiente concepto, ¿verdad? La validación de datos se utiliza más que todo para controlar el tipo de datos que el usuario va a ingresar en una celda o en todo caso, ¿verdad?, a través de un rango que usted ya tenga definido. La validación de datos, ¿verdad?, es útil cuando usted comparte un libro, ¿verdad?, con diferentes miembros de una organización y es ahí donde esa información, pues, va a ser bien exacta y coherente. Ahora bien, dentro de lo que es la validación de datos, como lo vimos el día de ayer, ¿verdad?, revisamos que a través del menú datos, validación de datos, es ahí donde usted, pues, va a poder seleccionar las diferentes características o las diferentes reglas que va a incorporar tanto a la celda como a un rango. Ahora bien, dentro de Excel, los criterios de validación, ¿verdad?, nosotros podemos dividirlos en diversos grupos. Y esto, pues, más que todo, porque va basado en diversas características como los que tenemos acá en pantalla. Número entero, decimal, una validación de fecha, una validación de hora y una validación de longitud de texto. En algunos de ellos nosotros podemos encontrar diversos parámetros que me definen los datos. Entre, no está entre, igual a, mayor que, menor que, diferente de, etcétera. Y estos parámetros, ¿verdad? O estos intervalos van definidos en algunos de estos criterios, ¿verdad? Ahora bien, el que sí no tiene ningún parámetro, ¿verdad?, como lo que visualizamos en el cuadro de color rojo, es la validación de lista, que fue una de las que también trabajamos. Y pues la alimentamos mediante la información que se encuentra en otro rango de celdas. La lista de validación, ¿verdad?, es bastante bonita porque dice que a diferencia
de seleccionar un criterio de validación, ¿verdad? Nosotros podemos hacer uso de esta herramienta e incorporar aquí mismo la información que ella va a tener. Si nosotros seleccionamos el criterio de lista, también desde la misma ventana usted puede alimentar esa lista. Es decir, que no necesariamente, como lo trabajamos, de tener un rango por ahí guardado en una hoja de cálculo diferente o dentro de la misma hoja de cálculo donde se está almacenando la base de datos, usted puede mantenerla. No, acá mismo usted puede determinar el origen, escribir la información separada por comas y agregar los datos que se van a mostrar al momento que usted despliegue la lista. Dice que la lista es diferente porque no necesita un valor máximo, un valor mínimo, un valor mayor que, un valor menor que. No la necesita, sino que es necesario indicar la lista de valores que deseamos permitir dentro de la misma celda. Por ejemplo, como se visualiza, ¿verdad?, acá en la gráfica, se ha creado una validación de lista solamente para aceptar los días sábado y domingo, nada más, separadas por comas, ¿sí? Entonces, es un criterio, ¿verdad?, que se está generando directamente, pues, dentro de la misma lista, definiendo su origen de datos, solamente aceptando sábado y domingo. Necesariamente tengo que agregar pues siempre el mensaje de entrada y el mensaje de error. Miren, hay muchos usuarios que ya una vez dominan la herramienta, omiten a veces, ¿verdad? O el mensaje de entrada o el mensaje de error. En lo personal, ¿verdad? Yo prefiero, ¿verdad? Siempre dejárselos, ¿verdad? Cuando nosotros preparamos este tipo de material, siempre mejor dejamos como una alerta, como una advertencia para que la persona que va a ingresar los datos, pues, sepa qué tipo de información va a ser la que va a almacenar. O en caso de que se equivoque o en caso de que tenga algún dato erróneo, ¿verdad? Me emita el mensaje de error. Bien, dentro de lo que es la lista de validación con otra hoja de cálculo. Mire, ¿y qué sucede si la información, pues yo la tengo en otra hoja de cálculo? ¿Puedo aplicarla? Claro que sí, ¿verdad? Acá pues yo determino el signo igual, datos de origen, que se llama la hoja de cálculo. Acá donde dice datos de origen y el signo de admiración se refiere específicamente a la hoja de cálculo, que tal vez así se llama, ¿verdad? Luego, desde G1 a C7 hace referencia al rango donde se encuentran esos datos dentro de la hoja que se llama datos de origen. Dice que muchos usuarios utilizan la lista de validación con los datos ubicados en otra hoja. En realidad, ¿verdad? Esto es bastante sencillo, ¿verdad? De configurarlo, a diferencia de agregar un rango, ya escribirlo dentro de lo que es el origen. Porque usted puede decir, no, aquí yo voy a incorporar todos los códigos para que al momento de seleccionar la lista ya me aparezcan todos los códigos. Y si son 10 códigos, perdón, 100 códigos dentro de una base de datos, es mucho pues para estarlo digitando, ¿sí? Tal vez esto se puede hacer, ¿verdad? Cuando tal vez el parámetro que yo estoy definiendo es corto, como lo vimos el ejemplo, ¿verdad? Soltero, casado, viudo, acompañado, ¿verdad? Que es el estado. O definir, ¿verdad? El género, por ejemplo, mujer, hombre, otro. Porque usted lo puede definir acá dentro del mismo. Pero si nosotros ya nos extendemos con ciertos datos que son muchos, ¿verdad? Para alimentar a la lista y pues estarlos escribiendo, mejor los creamos aparte. Muy bien, voy a dejar de compartir en este momento. Me hacen el favor de activar la hoja de cálculo que les compartí hace un momentito. Si se fijan, pues prácticamente es la misma que les indiqué el día de ayer, lo único que le anexé otras hojas más.
Ahí está. Bien, veamos en este caso, ¿verdad? La primera lista, perdón, el primer ejercicio, evaluación del personal, ¿verdad? Aquí tenemos pues una pequeña base de datos ya preparada, que nada más está esperando, ¿verdad? Que cada uno de los usuarios ingresen los datos. Voy a seleccionar toda la tablita, en este caso, pues, desde B4 hasta D7. Es el rango, ¿verdad?, que voy a seleccionar. Elíjalo, por favor. Bien. Una vez, pues, definido, ¿verdad?, todo lo que es el rango, el día de ayer solamente nosotros trabajamos con una celda específica. Ahora, ¿verdad?, vamos a extendernos un poco más. Nos vamos al menú Datos, Validación, ¿sí? Datos, validación, y en la sección, ¿verdad?, de criterio de validación, ¿verdad?, aquí vamos a verificar cada una de los, de las reglas que podemos incorporar dentro de este rango. Cualquier valor, por defecto, de manera estándar, todas las celdas dentro de una hoja de cálculo permiten ingresar cualquier valor. Y eso pues lo trabajamos al inicio de la capacitación, ¿verdad? Dentro de una celda usted puede incorporar un valor negativo, un valor positivo, un carácter, una fecha, una hora. Pero ahora aquí usted determina qué información va a incorporar en el rango desde B4 hasta D7, específicamente solo en este. Le voy a indicar número, no, le vamos a dejar decimal, porque son notas las que voy a incorporar, ¿sí? Voy a indicarle decimal. ¿Cuál va a ser el mínimo? 2. 2. ¿Cuál va a ser el máximo? 10. ¿Cuál va a ser el máximo? 10. ¿Sí? Bien, mensaje de entrada. Definamos, por favor, como título, notas. Mensaje de entrada, notas. Y coloquemos, por favor, como mensaje, ingrese las notas del periodo. Ingrese las notas del periodo. Mensaje de error. ¿Qué tipo de estilo de mensaje voy a definir? Bueno, vamos a colocar el de advertencia. Título, error de notas. Error de notas. La nota ingresada es inválida. La nota ingresada es inválida. Bien, no sé si hay preguntas hasta este momento. ¿Preguntas o dudas hasta este momento? ¿Estamos bien? Repito. Todo bien. Okay, gracias. Bien, en la primera pantalla, ¿verdad?, de configuración definimos decimal. Entre mínimo 2, máximo 10. No podemos colocar una calificación de 1, no podemos colocar una calificación de 0, no podemos anexar una calificación de 20 o de 15. ¿Sí? Esto porque sí ya está bien establecido, pues en el caso de los que nosotros, de que manejemos una tabla o un control de calificaciones. Mensaje de entrada, aquí usted lo personaliza, mensaje de error también lo personaliza. Aceptar. Bien, si usted observa, si nos desplazamos en todo el espacio del rango, aparece, ¿verdad?, el mensajito, la etiquetita, ¿verdad?, que me indica el ingreso de notas. Si yo me desplazo al promedio, desactivo. Mire, desactivo. ¿Sí? Si ya me ubico acá a la izquierda, mire, notas. Bien, vamos a incorporar entonces algunas. 10 para Luis Escobar, la evaluación 1. 15 para la evaluación 2. Error. ¿Sí? Nota ingresada es inválida. ¿Desea continuar? Sí, quiero continuar. Me la permitió. Me permitió ese ingreso.
Sí. Aquí suponiendo, ¿verdad?, que el usuario solamente está digitando las notas. Evaluación 3, 6. Manuel Ramos, 8. 4. 12. Desea continuar, suponiendo que el usuario, ¿verdad?, escribe súper rápido. Le indico que sí, no se fijó. Error de dedo, pueden decir, ¿verdad? 1. ¿Desea continuar? Sí. 4, 8, 10 para Margarita, 10 para Margarita, 10 para Margarita. Bien, colocamos ahí las notas. Bien. Ahora, esta base de datos, pues, pasa a supervisión, pasa a una revisión, ¿verdad? Imaginémonos que fuese una base de datos de unos 50, 100 o 200 estudiantes, ¿verdad? El estar revisando uno a uno de manera minuciosa, pues, me puedo perder, ¿verdad?, en algún dato. Entonces, es aquí donde yo tengo la facilidad de poder seleccionar o activar el identificador de círculos para que me pueda marcar esos datos que son inválidos, para esos datos que son no válidos dentro de lo que es el mismo ingreso. Rodear con un círculo y ahí pues ya puedo visualizar que, mire, 1, 15 y 12, ¿verdad? Son notas que no están correctas. Bien, suponiendo que aquí, ¿verdad?, necesitamos pues presentar el promedio. Hagamos el promedio de las notas. Vamos a calcular la media aritmética. El signo igual, promedio. El signo igual, promedio. Abro paréntesis. Y selecciono desde B hasta, desde B4 hasta D4. Desde B4 hasta D4, que es el rango, ¿verdad? El rango de las tres notas que estoy controlando en cada una de las celdas. Cierro paréntesis y enter. Entonces, autorrelleno hasta acá. Y ahí tenemos pues nuestra primera tablita, ¿verdad? Voy a volver a identificar o a marcar los datos no válidos, rodear con un círculo, ahí está. Bien, ¿dudas o inquietudes? Ninguna, todo bien. Entonces, aquí pues ya me da la pauta de poder activar los círculos y voy a corregir, ¿verdad?, las notas porque no voy a poder presentar, ¿verdad?, un promedio de 10.3 o tener una nota de 12 o tener una nota de 1, ¿verdad? Entonces aquí pues ya prácticamente voy a hacer la corrección. 8, acá en el caso de 15. Corrijamos, por favor, y vea que automáticamente, sin que yo desactive los círculos, sí, sin que yo lo haga acá en validación, borrar círculos de validación. Vea que no lo estoy seleccionando, sino que en el instante, de manera de corregir la nota por una que sí está dentro de lo que es el parámetro, él lo desactiva. 7, perdón, acá. 7, Laura Ferrer, 9. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ok, bien, vamos entonces a incorporar, ¿verdad?, una figura, ya completando esta pequeña tablita. Incorpórela. La dejamos acá. Y si usted gusta, ¿verdad?, aplíquele de una sola vez un efecto. Bien. Ejercicio 1. A esta le vamos a cambiar el nombre. Cámbiele, por favor, notas. Clic derecho, cambiar nombre, notas. Clic derecho, color de etiqueta y cámbiele un color.
ya ahí en su propio espacio, ¿verdad? Cámbiale los colores o formato a la tabla, ¿verdad? Porque eso, pues sí, ya lo hemos aprendido bastante. Puede cambiarle usted el formato si así lo desea. Bien, vamos ahora para ir avanzando al ejercicio número 2. Vamos al ejercicio número 2. Bien, voy a dejar de compartir un ratito. Un voluntario que me ayude con el ejercicio 2. ¿Quién quisiera compartirme? Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué hay que hacer? Vale, compártanlo, pues, por favor. Compártame su pantalla. Flor, me parece que mencionó que quería compartirme. Vamos con el ejercicio 2. Va, ve ahora. Erika, no sé si me quiere compartir para que me ayude con el ejercicio. Ok, ahorita. Por favor. Bien, para el ejercicio número 2. Okay. Bien, en este caso, ¿verdad? Con el ejercicio número 2, ¿verdad? Vamos a revisar que nos incluya una lista. Vamos a crear, perdón, vamos a crear una lista que incluya nuevo y cerrado. Y vamos a colocar, pues, un mensaje de error. Luego de ello, ¿verdad? Necesito, Erika, que rodee con un círculo los datos no válidos. Bien, entonces, si usted se fija, ¿verdad? Tenemos ahí, no, 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 perdón, suba. Sí, bien, tenemos el estatus. En el estatus tenemos nuevo, cerrado, y creo que hay otro dato por ahí. Pero enviado. Enviado. Vamos a incorporar dentro de él una lista solamente colocando nuevo y cerrado. Hágame el favor de seleccionar todo el rango desde C2. Exacto. Bien. Vamos ahora, ¿verdad? Datos, validación. Datos, validación. El criterio, que en este caso va a ser lista. Y en el origen va a escribir nuevo, coma, espacio, cerrado. Incorporemos el mensaje de entrada. Estatus. En el mensaje, seleccione el estatus de su empleado. Seleccione el estatus de su empleado. Mensaje de error. O título. Ah, el estilo va a ser el de alto. Ese vamos a dejar. Título, error. Información no registrada. Información no registrada. Aceptar. Bien, si usted observa en este ejemplo que la compañera nos está colaborando, vea de que ya los estatus, perdón, la información ya estaba dentro de la misma, dentro de lo que es el rango, ¿verdad? Ya estaba. Si usted, ella se desplaza en cada una de las celdas, por ejemplo, C2, C3, C4, etcétera, ¿sí? Ya la información está. Por ejemplo, haga clic en una de las flechitas, Erika. Haga clic. Si usted observa, ¿verdad? Me aparece ahí nuevo, coma, cerrado. ¿Qué observan con eso? Aparece una sola opción. Tendría que haber aparecido en forma vertical.
Aparece en una, aparece, ¿verdad? En todo caso, de una sola vez, ¿verdad? Exacto. Tendría que habernos aparecido en forma de lista, ¿sí o no? Sí. Vamos a verificar. Vámonos de nuevo, por favor, al rango. Seleccionémoslo. Vamos a ver en qué nos equivocamos. Seleccionémoslo, por favor, todo. Vamos de nuevo a datos, validación. Coloque, por favor, antes de nuevo el signo igual. Antes de nuevo. Aceptar. Veamos ahora. Aceptar. Me da error. Quitémoselo, por favor, el signo igual y coloquemos nuevo, punto y coma. Cerrado. Esto pudiese variar, ¿verdad? Porque hay ocasiones en las que nos acepta o la coma o en otras nos acepta el punto y coma. Ahí sí, tenemos que hacerlo pues directamente, colocar, bórrelo ahí, esos símbolos que aparecen. Y un solo me tira eso. Ahí está. Ajá, ahora después del punto. Ajá. Bye. Hoy sí se cambia de lista. Ahora sí, ¿verdad? Hoy sí. Muy bien. Ok. Entonces vean de que ya nos aparece. Sí, vean de que al principio, ¿verdad? No, me manifestamos los diversos símbolos que Excel nos acepta dentro de lo que es la parte de fórmulas o dentro de lo que es la parte de funciones. Entonces, dependiendo del elemento o del signo el cual esté configurado dentro de nuestro programa, puede hacer que sea coma o puede hacer que sea punto y coma. La sintaxis de la misma función, ¿verdad? Muchas veces nos muestra el tipo de signo que vamos a utilizar. Aquí en este caso, sí, ¿verdad? Estábamos pues con eso de que con la coma no nos funcionó, pero el otro símbolo alterno es el punto y coma. Y con ese sí ya fue válido. Ahora bien, mire, Denise, pero ahí está un dato que no está, valga la redundancia, dentro de lo que es la lista. Hágame un clic afuera, por favor. Bien, vamos ahora a activar. Validación. Validación. Rodear con un círculo. Datos incorrectos. César, levantó la mano. Fíjese de que a mí me tira error cuando le pongo coma o aunque le ponga punto y coma. No me deja. Le quitó Tengo que el. ingresar el rango. Ok, le quitó el signo igual. No. Quíteselo, por favor. Sería nuevo, punto y coma, espacio, cerrado. Cheque. Ahorita. Comenta. Pero me aparecen una sola, igual que antes. ¿Le aparece unas qué? No le escuché. Me aparece igual que al principio, en una sola línea, los dos términos. Ajá. Colocó nuevo, punto y coma, espacio cerrado. Sí. No sé. No sé si me puede seleccionarlo, hacer la copia y pegarlo en el chat para que yo lo pueda ver. O le puede tomar una foto y me lo manda al grupo. Ahorita. Va, muy bien. No sé si hay dudas con lo que Erika nos compartió respecto al ejercicio que ella acaba de hacer. Ya quedó. Ok. Va, permítame, ahorita lo vamos a ver. Gracias, Erika, No, por compartir. ya lo pude arreglar. ¿Quién lo pudo arreglar? Ah, muy bien. Gracias. Bueno.
Eso sería todo, ¿verdad? Ya puedo dejar de compartir. Puede dejar de compartir. Gracias. Bien, vamos ahora, ¿verdad?, con la siguiente validación del ejercicio número 3. No sé, ¿algún voluntario que nos quiera compartir? Yo, Okay. Sonia. Compártanos. Bueno. Voy ahorita. Bien, es el ejercicio de fecha. Al ejercicio 2, a la hoja 2 le cambian el nombre. Le colocan, por favor, planilla al ejercicio 2. Y a la hoja, al ejercicio 3, fecha. Le cambian nombre a la hoja de cálculo. Bien, vamos al ejercicio 3. Maribel. Ahorita. Bien. Solo eso es aquí. Sí, exacto, es solamente eso, sí, tiene toda la razón, solamente es eso y la validación de datos que vamos a crear aquí en este caso es una validación personalizada. Vamos a crear una validación personalizada, un poco más diferente a las que hemos practicado con anterioridad, pero es una validación personalizada, donde vamos a utilizar una fórmula y para ello vamos a utilizar una función texto con el objetivo que nos permita saber, ojo, con el objetivo que nos permita saber el día de la semana en base a una fecha. ¿De acuerdo? Bien, seleccione por favor el rango desde C4 hasta C10. Desde C4 hasta C10. Perdón, colóquelo por favor, no, seleccione desde C5, perdón, desde C5, porque en C4 vamos a escribir la fecha. Ya. Bien. Ahora vamos por favor al menú datos personaliz, perdón, datos validación. Datos validación. Muy bien. Ahora, en este caso, ¿verdad? Vamos a ir a permitir, permitir, y pues no vamos a elegir ninguno de los criterios que ya están definidos, número entero, decimal, no. Nos vamos a personalizada. Personalizada. Bien. Ahora en la sección, si usted observa en esta parte, ¿verdad? Que hemos definido personalizada, en la sección de datos se muestra desactivado. Y esto es porque aquí usted define, usted tiene la capacidad de poder personalizar acorde al uso de funciones, acorde a una fórmula que usted elabore. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí en fórmula vamos a colocar igual texto, aquí estamos utilizando una función de texto. Abra paréntesis y coloque o puede hacer usted un clic en la celda C4. Haga clic en la celda C4. Muy bien. Punto y coma, abra comillas, no, comillas, ahí creo que es apóstrofe, no sé si serán mis ojos, pero yo veo un apóstrofe. No son conmigo. Perdón, ya como que ya Sí. veo, ya de lejos. Bien, entonces coloqué. D minúscula, otra D minúscula, otra D minúscula, son cuatro las que va a colocar. Ahí está. Cierre comillas y cierra paréntesis. Y cierre paréntesis. Bien. Entonces, aquí en este caso, ¿verdad? Lo que estamos nosotros haciendo, ¿verdad? Es crear una fórmula personalizada, ¿verdad? Una fórmula personalizada y lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es que queremos forzar a que la fecha de entrada, ¿verdad? A que la fecha que nosotros escribamos nos defina un día específico, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser ese día el cual él debe de desplegar?
vamos a colocar en todo caso después del paréntesis igual, igual, entre comillas, escriba viernes. Entre comillas, viernes. Y cierre, por favor, las comillas. Bien. Vamos a colocar el mensaje de error. Vamos a colocar el mensaje de error. El mensaje de error, alto. Título, error. Fecha inválida. Ok. Aceptar. Ok. Bien. Escribamos, por favor, 14. Acá. 14. Pleca. La pleca para fecha, ¿verdad? Pleca 04, pleca 2023. Enter. Oh, oh. No nos desplegó la fecha, ¿verdad? El día viernes. Sí, tendría que haber dado este. ¿A alguno de ustedes sí les desplegó el día viernes? A mí no. ¿No? ¿A alguien que sí se lo haya? Bien, coloquemos. Ni a mí. Tampoco ahí a mí. Le mandé una foto ahí al grupo. Me tiró error. No, no, no. Permítame, Sonia. Pero seleccióneme el rango desde C5 hasta C. Este lo quito. No, no, no. La fecha no. A ver. Vale, ahora el rango. Vamos a revisar. Vamos a revisar la fórmula que hemos utilizado, datos. Ok, bien, ahí colocamos, ¿verdad? Así es igual la función de texto. Ajá, abrió paréntesis, ¿verdad? C4, sí, C4 es la fecha. Repito, son comillas, ¿verdad? Las que ha colocado entre, después del punto y coma. Ahorita voy a ver, voy a ampliar esto. Y también en viernes, son punto y coma. Comillas y punto y coma. Sí. Sí. Bien, coloquemos en lugar de las comillas, perdón, en lugar del punto y coma, coloque coma, por favor. Coloque coma. Vale. Ahí está. La prueba, ¿verdad? Hagamos aceptar. Error. Error, ya. Entonces dejemos el punto y coma. Punto y coma. Coloquemos, por favor, el nombre de la fórmula texto en minúscula. Tal vez. Aunque. Prueben, por favor, ustedes colocando y. No, hágalo directamente, poniendo el cursor sí, antes del paréntesis abierto. Aquí. Sí. Y el texto en minúscula. La palabra texto. ¿Prueben? No da error, pero no sale tampoco. No sale tampoco. Sí, porque tendría que haber emitido el día viernes, porque lógicamente, ¿verdad? Estamos en el día viernes. Aceptar. A mí solo me aparece la fecha. No me da el error, pero sí me deja ingresar la fecha. Ajá. Coloque, por favor, vamos a poner, váyase, ajá, no, 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 váyase a fecha, Maribel. Fecha. C4, ahí en la celda C4. Haga clic acá. En la celda C4. Ya. ¿Sí? Bien, coloque, por favor, este 5. O sea, Gustavo, ¿verdad? 5. Pleca 6 del 2020. Enter. No, ¿verdad? Váyase no. Vamos a revisar algo. Váyase, por favor, regrese a la fecha. Ubíquese en la fecha otra vez.
Bien, váyase por favor a inicio. Inicio. Y vamos a revisar en número. En la esquina, en la esquina inferior derecha, en la galería de número. No, 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 pero en la flechita, porque quiero ver el tipo de formato de fecha. Ahí. Ok. Bien, vámonos a fecha personalizada. Personalizada. A la izquierda. Personalizada. Vamos aquí. Baje, por favor. Va. Ahí donde dice tipo, haga clic en la casilla que dice tipo, por favor. Bórrelo. Y coloque D. Siempre Acepta. minúscula. Aceptar. Ahí está, miren. Ahí nos Sí. está. Aceptar. Ahí está. Sí, apareció bien. Coloquemos otra vez en C4. Sí, pero si usted observa, nos dio el viernes en base al formato de la fecha, no en base a la validación, porque tendría que haber, la fecha nos la tendría que haber dejado en... ¿Se fijaron? Sí. Que solo cambió a viernes. Exacto, sí lo cambió, ¿verdad? Sí, exacto, sí lo cambió definitivamente, ¿verdad? Pero no nos está. Ve, seleccione ahora el rango desde C5, por favor, hasta C11, C10, todo ese rango. Vale. Vale. Otra vez a número, fecha. Ahí, número, fecha. Número, fecha. Bien. Ay, perdón. Fecha. Fecha. Bien, ahí asígnele por favor en personalizada y colóquele por favor DDD. En tipo. Aceptar. Va, regresemos otra vez a viernes. Y cambiémoslo a estado normal, ¿verdad? Vámonos ahí a inicio, fecha, coloque una de las fecha corta, por favor. Fecha En corta. fecha. Sí, así, en fecha. Fecha corta. Esta puede ser. Sí, exacto, esa. Aceptar. Sí, pero aún veo de que aún no nos sigue desplegando la validación y tendría que habernos la dado. Ajá. Texto. C4 y el formato. Tendría que habernos la dado, ¿verdad? La fórmula respectiva. Ajá. Igual texto. Lo cambiamos a minúscula. Coloque por favor 10 del 4 del 2023 Acá. y en la fecha. Enter. Y ni siquiera pues está emitiendo el mensaje de error. ¿Sí? No lo está ni siquiera emitiendo. Y A mí sí sí me dio error. le dio Ah, error. le dio. Sí, me dio el error. Me dice fecha inválida. Solo me deja ingresar fechas que están dentro del día viernes, pero si yo ingreso a otra fecha que no sea un viernes, en el sistema no me lo da, pero solo me aparece la fecha. No le tira No la palabra me viernes. tira la palabra viernes, solo me deja ingresar fechas que estén en día viernes. Sí, entiendo. Uy.
Seleccione nuevamente Sonia desde C5 hasta C. Vámonos a validación. Validación. Ponga DDD en mayúscula. Vamos a hacer el último intento. Si no, vamos a dejar el ejercicio ahí pendiente para pasar a los otros y así pues dar. Pero voy a aceptar. Sí, por favor. Nada. No. Va, hagamos una cosa, vamos a dejar ese ejercicio y pasemos al número 4A. Lo voy a revisar bien, ¿verdad? Para ver cuál ha sido el error y así pues tenérselos ya bien preparado, pues en la próxima clase. Para avanzar, Okay. Vamos al 4A, Sonia, ya que lo tiene listo. Okay. Bien. En este caso, ¿verdad? Vamos a revisar esta base de datos con el objetivo de hacer una pequeña práctica relacionada, ¿verdad?, a ordenar la información, ¿verdad? Estamos ahorita en el ejercicio 4A. Seleccione, por favor, toda la base de datos, tomando en cuenta desde región hasta toda la base de datos, exacto. G21. Hasta G21, exacto, sí, muy bien. Ahora, en este caso, ¿verdad? Vamos a hacer un orden personalizado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos región, vamos a ordenar en base a la región y vamos a anexar un segundo nivel de los vendedores. Vamos, por favor, a la sección de ordenar, siempre en datos, menú datos, ordenar. Ahí, a la par de... Acá está. Ordenar. Hacemos, por favor, aquí en este caso, ¿verdad? El orden nosotros lo podemos hacer ya sea de manera ascendente o descendente. Dentro de lo que es Excel, no solamente en base a un dato podemos ordenar. En ocasiones, ¿verdad? Nosotros como facilitadores o como docentes nos entregan las listas de los alumnos y podemos visualizar que están ordenados alfabéticamente. O en otros casos, pues vemos la información que se puede ordenar en base a un código, en base a una zona, en base a un departamento. Es decir, definimos nada más un solo criterio. Acá usted lo puede hacer más personalizado. Es decir, poder establecer niveles de orden. En este momento, ¿verdad? Si usted observa, tiene columna ordenado por, seleccióneme región. ¿Sí? Región. En este caso, ¿verdad? Si usted observa, perdón, ¿habló don Arnulfo? No, le escuché. Sí, ahorita ya lo escucho mal. Hola. Sí, le escucho. Este cuadro de ordenar, ¿dónde lo obtiene? Perdón. ¿Cómo no? Muéstrele, por favor, Maribel. Si gusta, cancelar. Ahí está. Cancelar. Nos ahí vamos a ordenar. Aquí está AZA, AZA. Ok, gracias. Ahí. Luego, aquí usted define en base a qué quiere ordenar. Por defecto nos aparecen columnas. Como nuestra base de datos tiene viñetas, tiene etiquetas que son región, producto, vendedor, que es la información que tiene nuestra base de datos, ¿sí? Vamos a definir en, ordenado por región, de forma descendente. De forma descendente. Lo vamos a definir por valor de celda, ¿sí? Según criterio, valor de celda. De forma descendente, que sería de la Z a la A. De la Z a la A, que sería descendente. Bien, luego de ello, ¿verdad? Si usted observa, vamos a agregar un segundo nivel. Entonces, en la parte superior tenemos agregar nivel.
Exacto. Ahí me va a seleccionar Maribel, vendedor. Vendedor. Con valor de celda, pero el orden va a ser ascendente. Ascendente. Sí, ascendente. Aceptar. Va. Vea de que toda la región para central, oriental, occidental, que solo es una, y central, están agrupados. Ese es el primer criterio, como el principal. Posterior a ello, se han agrupado todos los vendedores que tienen relación con la zona para central, que en este caso, pues son Milton, Roxana, Marvin. Luego se han agrupado también los vendedores que pertenecen a la zona, a la región oriental. ¿Sí? Vea de que han sido partícipes tanto la columna de región como la columna de vendedor. Son dos criterios que se han tomado en cuenta dentro de este orden. Habitualmente nosotros solo tendemos a ordenar en base a un dato específico de forma ascendente o descendente y nada más. Pero dentro de lo que es la personalización de un orden, usted puede definir dos niveles, tres niveles. Poder ordenar ya sea en base al contenido de la celda, ya sea ascendente o descendente, de mayor a menor, o si usted también tuviese colores dentro de lo que son las celdas. Es decir, que tal vez yo tuviese aplicado un color los datos para la zona occidental, que yo tuviese aplicado un color para la zona oriental, también lo pudiese definir de esa manera. No sé si hay dudas o inquietudes con este ejercicio, señores. Está bien, claro. ¿Todo bien? Ok, gracias Sonia, puede dejar de compartir y vamos al ejercicio 4B rapidito. No sé si algún otro compañero nos quisiera compartir su pantalla. ¿Con César? Ah, no, César me dijo que estaba manejando todavía. ¿Jessica? ¿Puede Hola. compartir? Ahora sí la escucho. Ah, no, Bueno. Jessica, que no se le escucha el audio. Bien, Jessica, ¿nos comparte para hacer el ejercicio 4B? Bien, el ejercicio 4B, para los que lo pueden adelantar, va a ordenar por región de forma ascendente y luego las ventas de forma descendente. El ejercicio de la hoja 4B. Uy, espérame, Denis, que escucho, pero no la veo. Ah, no se preocupe. Va, el huevo. Pero sí ve mi pantalla. Sí, su pantalla ya la estoy viendo, ya la estoy Vaya, visualizando. dígame. Seleccione toda la base de datos. Desde producto. Sí, seleccione. Sí, desde producto. Exacto. ¿Sí? Vea de que aquí en este caso, esta base de datos tiene un número correlativo, el cual pues sí alteraría mucho, ¿verdad? Si yo lo tomo a partir de esa columna. Okay. Muy bien, entonces estamos en la hoja 4B, ¿verdad? Sí. Sí, ah, ok. 4B, sí. Bien, en este caso, ordene por favor por región. Vería Sí, acá. por región. Ahí está, ya por región. Y va a ser de forma ascendente. Ascendente. Ahí De está. la A a la Z, ¿verdad? Ascendente de la A a la Z. Ahora vamos a Los agregar. valores no los cambio. No, los valores no los cambio. Ahora, ojo, haga clic por favor en valores. Haga clic por favor en valores. Si usted observa, hay otros tipos de criterios, perdón, de datos que usted puede ordenar, ya sea por valor, por color de celda, por color de fuente o por un icono que ya tuviésemos incorporado. Pero como dentro de esta base de datos solamente hay contenido, defina por favor valores. Agregar nivel. Agregar nivel. Luego cambia por favor ventas de forma descendente.
luego por ventas, sería el segundo criterio. No, 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 el primero lo deja por región, ahí estamos bien. El segundo Aquí. por ventas, ventas, Ajá. va a ser descendente, de menor a mayor, de Ahí menor. está. ¿Okay? Hacemos un clic en Le el voy a botón. aceptar. Exacto. Vale, si ustedes observan, ¿verdad? Todas las regiones se han incorporado. Todas las regiones que pertenecen al área este, todas las regiones que pertenecen al área norte, todas las regiones que pertenecen al área oeste. Luego, ¿verdad? Se están ordenando en base a las ventas de manera descendente. Descendente. ¿Sí? Ya aquí, pues usted puede hacer pues como un análisis un poco más detallado, ¿verdad? De los resultados que se están obteniendo. Bien, ¿dudas o inquietudes? Rapidito, hagamos el último, por favor, que sería el ejercicio 5. Ayúdeme de una sola vez, Jessica, ya que lo tiene. Vámonos al ejercicio 5. Ok, tenemos acá, ¿verdad? Esta base de datos que administra el nombre, apellido, ciudad, el sexo, el estado civil. Seleccionémosla, por favor. Aquí vamos a incorporar tres niveles. Selecciónela ¿Desde toda. Mónica o desde nombre? De nombre, exacto. Para ordenar es importante tomar en cuenta las etiquetas o los encabezados. Bien, vamos Ajá. a ordenar. Establezca, por favor, el primer criterio, ciudad. El primer criterio, ciudad. Ascendente. Ciudad ascendente. Segundo criterio, sexo. Agregar el segundo criterio, sexo. Valores de la A a la Z, siempre ascendente. Y el tercer criterio, estado civil. El tercer criterio, estado civil, siempre de la A a la Z. Ok. Vaya. Bien, no sé si hay dudas hasta ahorita con lo que Jessica nos está mostrando. Bien, automáticamente vea ya la información, pues se puede identificar un poco más ordenada. Todo se ha agrupado en base a las ciudades, en segunda instancia, en base al sexo, todos los femeninos, todos los masculinos, todos los femeninos, ¿verdad? Que corresponden a una ciudad. Posteriormente, el estado civil. Es decir, de que el ordenamiento, ¿verdad? No solamente puede depender de un criterio. A veces solo decimos, bueno, ordénalos alfabéticamente y ahí estuvo. Pero no, ¿verdad? Dentro de la misma personalización, usted puede definir dos criterios, tres criterios o cuatro criterios, si lo quisiera, ¿verdad? Bien. Okay. ¿Inquietudes? Descompártame que no puedo. Ok, ahorita le comparto, Jessica, muchas Bueno, gracias. Bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Seguimos aprendiendo, pues les agradezco mucho su participación. Todavía nos hacen falta otras hojas de cálculo, pues que no terminamos a cubrir el 5, perdón, el 6 nos quedó. Okay. Guardan, ¿verdad? La hoja, perdón, todo el libro y me mandan todo el archivo de Excel, ¿verdad? Si lo han trabajado. Guárdenlo, le asignan pues su nombre completo para que me lo manden al grupo. Pueden cambiarle los nombres a las hojas de cálculo como lo definimos. Solamente la número 6 que no se trabajó. Le cambian color a las hojas de cálculo, a las etiquetas y me lo envíen. Bien, no sé si hay dudas o inquietudes. Si no, pues nos quedaríamos hasta acá. Muchas gracias por su atención, por participar, por colaborarme y nos estaríamos viendo, Dios mediante, el próximo lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Cuídense. Nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, estaba así.